Muy buenas noches y bienvenido a, la, ya saben la cita de los viernes. Buenas noches, señor alcalde. Aparecemos los viernes y se repite durante todo el fin de semana. Alcalde, buenas noches. Buenas noches Paco. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Otra semana más aquí, acompañándote y acompañando a tus televidentes. Decir, a lo suyo, lo suyo sí. nuestro, nuestro, a lo suyo de todos nuestros. Sí. Eh, ¿Hubo pleno el jueves? Sí. ¿Y cuando viene un pleno, el antes y el después, cómo se vive? Bueno, el antes, pues con cierto nerviosismo, porque ¿Sí? quieres que salga bien, quieres llevar los temas, que salgan aprobados, y bueno, es donde se refleja prácticamente el trabajo del equipo de gobierno durante todo el mes. Y después del pleno, pues una sensación de alguna eh, vez agotamiento, otras veces tranquilidad, eh, cansancio, bueno, los nervios se relajan y, y vuelves a, a la normalidad. Y a veces, pues... Acabas con la tensión muy, muy, muy baja por los suelos. <laughs> y lo que pasa que, claro, si llevase usted 20 años haciendo esto, diría, bueno, pues uno más, ¿no? Lo que pasa es que. No, pero tiene tiene su diversión, ¿eh? No, Yo no, los, no, no, sí, los, sí, los claro. Los plenos para mí son divertidos y me lo intento pasar bien. Dentro, dentro del de rigor me parece divertido, y sí, que, que lo bueno, vive usted. Efectivamente, para mí es una aventura. Y sí reconozco además que este equipo de gobierno está trabajando y prueba de ello es que eh, recuerdo órdenes de plenos de la anterior corporación donde había uno o dos puntos. Después de un mes de trabajo, uno o dos puntos llevar a pleno me parece poco. Nosotros en el último pleno hemos llevado casi 15, 16 puntos, ¿no? Sí, mucho o sea, contenido. Mucho contenido. Eso quiere decir que estamos trabajando, que se van sacando cosas. y, y bueno, estoy bastante satisfecho. Y alcalde, esto de ser el presidente. ¿eh? de sí. la bancada, como diríamos el otro. Eh, porque claro, hombre, usted puede, como presidente, hablar cuando quiera, porque así le otorga el ROF. Pero me imagino que, uno, que usted dentro de que, por supuesto, tendrá que barrer para casa, en ese, me imagino su formación, su gobierno. No, no, permítame la pregunta. Yo pregunto y usted, pues, contesta o no, o como usted quiera. Eh, bueno, pues también tendrá que ser un poco objetivo, ecuánime, sí, eh, Moderar a la gente. Cuando digo la gente me refiero a los concejales. Y claro, y este año, este año, es decir, esta legislatura... Eh, pues se da una circunstancia, es que son muchas formaciones políticas, ¿no? Y por muchos acuerdos que haya, por mucha buena sintonía, porque a mí me da la sensación alcalde, digo porque esto mmm, lo vemos también en otro municipio donde sea algo parecido, ¿no? Como es en el Torremelo. La pregunta va a ser un poco larga, pero me va a entender. Eh, ustedes, pues bueno, tienen un acuerdo de gobierno, entre comillas, o por lo menos de querer poner la máquina en marcha, Ciudadanos, Podemos, de Izquierda Unida, pero luego llegan los, los plenos pese que han estado consensuando durante 15 o 20 días, pero si le tienen que decir que tiene usted la cara verde, se lo dicen. Hombre, totalmente, eso es... ¿Y es... eso cómo se lleva? Bueno, eso es, lo, a confundir, a ver, ¿no? eso es lo, lo bonito de la democracia, ¿no? Eh, yo intento como alcalde ser justo, como has dicho ecuánime, pero a la vez pragmático. El pleno se rige a través de un reglamento, a través de un reglamento, e intento que se cumpla ese reglamento. De hecho, en el último pleno tuve que llamar la atención a todos los concejales. Da igual si eran de mi equipo de gobierno, o si eran de la oposición, a todos pedirles que respetasen los turnos de palabra, porque estamos entrando en una dinámica donde a veces parece que estamos en un patio de recreo, está hablando un concejal, el otro no le gusta lo que está diciendo y antes de terminar el turno de palabra eh, le interrumpe y así no puede ser. Nosotros tenemos que demostrar a la ciudadanía, tenemos que dar ejemplo y para eso existe ese reglamento e intento, e intento que, que ese reglamento se cumpla. Eh, dicho lo cual, eh, evidentemente la política es eso, consensuar, es juego de mayorías. Y si en algo no es, hay alguna formación que no esté de acuerdo, pues lo puede argumentar y me lo puede decir. Y, y si... Fíjate que en el último pleno hemos aprobado una moción, una moción que en definitiva lo que intenta es mostrar el rechazo del gobierno en Benalmádena, eh, con que en Cataluña se desarrollen elecciones plebiscitarias. No he encontrado unas elecciones democráticas, pero sí que se utilicen... ¿Pero esa moción la ha llevado usted? ¿El PSOE la ha llevado... A... Eh, la hemos, hemos intentado que sea consensuada con todos los con todos. grupos políticos. A partir de ahí surgió un debate donde el Partido Popular prácticamente pues, imponía a Izquierda Unida... Claro, un es que ese tipo de temas... De al país... que darle, perdone, que claro, llega un momento dado que se convierte en un mitin político. Pero es que hay que tener respeto, porque si somos siete fuerzas políticas, seguro hay siete modelos de Estado distinto y la gran de... formas de pensar o siete distinta. formas de pensar distinta y lo bueno de este país es que nos respetamos y todas han sido votadas y todas han sido votadas Elegidas. y lo su representación su legitimidad y entiendo que, que el respeto pues si izquierda unida cree que España debe de ser un país federal o debe de ser un país una república pues entiendo tiene el derecho a expresarlo igual que el Partido Popular tiene el derecho a expresar que España es una grande única y libre no por decirlo de alguna ejemplo. forma no entonces lo, lo que nos diferencia de otros países o nos diferencia de otras democracias es el respeto que tenemos unos hacia otros. Por eso cuando el debate se enroca o se encona y entra en ese bucle donde el y tú más, yo a partir de ahí corto y reparto peras y saco. Y entonces, y alcalde, porque claro, yo los programas, yo, yo sé que no tiene nada que ver, por favor, líbreme a mí. Pero que aquí lo importante no es que tenga la razón, sino que todo el mundo pueda opinar, ¿no? Y luego el vecino que, nos, que les está viendo a través de la tele. Pues saque sus conclusiones. Hombre, evidentemente que todo el mundo pueda opinar, que saque sus conclusiones, pero luego hay que llegar a acuerdos en los plenos. Y en los plenos los acuerdos se tienen por mayoría. Si la opción que represento tiene más votos que la opción que está en la oposición, pues evidentemente sacamos el acuerdo adelante. Pero si resulta que hay más personas que piensan lo contrario que el equipo de gobierno, pues evidentemente no la sacaremos adelante. Democracia pura y dura y a la vez participativa, porque damos la oportunidad a los vecinos para que eh, al final del pleno puedan registrar una pregunta y participar en los plenos. O sea, yo creo que más eh, claro no podemos ser. Y de la forma que está configurado la corporación, el equipo de gobierno y tal, y el apoyo bueno y el apoyo que le llevó a usted a ser alcalde, los temas tienen que salir consensuados porque si no es que no salen. hay un trabajo previo antes de cada pleno. Siempre hay las comisiones, la Junta de Portavoces, reuniones fuera de esas comisiones, donde se intenta llegar a acuerdos. Eso quizás sería el lado menos amable, que es el que no se ve, que es importante. Bueno, también. Eh, eh, no, hombre, eh, digo, porque cuando se reúne con Podemos, con Izquierda Unida o con Ciudadanos, o con a Partido la hora Popular. de, bueno, o Partido Popular, me imagino, bueno, pues que ahí tiene que haber una lucha verbal que es lícita. Esto es como un tablero de ajedrez. ¿no? Bueno, a veces no es una lucha verbal, es simplemente ponernos de acuerdo, ¿no? Eh, y simplemente pues buscar esos puntos que nos unen en lugar de los puntos que nos distancian o que nos separan. ¿no? Buscar esos puntos de acuerdo, tender esos lazos y esos puentes. Y luego hay cosas que, que bueno que sí que a nivel macropolítico pueden resultar más ideológicas y más difícil de ponernos de acuerdo, pero en la micropolítica de Benalmádena, a faltar una calle, todos los partidos estamos de acuerdo. Ahí no haber un partido que esté en contra. Hay cosas que, o generar empleo, todos los partidos estamos de acuerdo. Pero ya aquellos vecinos que no entiendan que temas nacionales se tengan que meter en un pleno, y que digan, es que los ayuntamientos están para los temas del ayuntamiento, no temas nacionales ni regionales. Bueno, pero es que eh, no nos podemos olvidar que Benalmádena pertenece a la provincia de Málaga, la provincia de Málaga pertenece a la comunidad andaluza y la comunidad andaluza a está España. a España. Entonces, pues todos no los temas. No se puede ser ajeno. No, no se puede. No se puede permanecer ajeno. Eh, no me gusta el debate político del y tú más y la crítica constante entre partidos a nivel nacional en un pleno municipal me parece ridículo, pero sí entiendo que nuestro ayuntamiento puede tomar posición con determinados aspectos a nivel nacional, como la unidad o no de España, como la ayuda a los refugiados, o solicitar más medios del Gobierno de la Nación para nuestro municipio, son temas nacionales pero es que nos incumben. Y nosotros tenemos... Alcalde, amor. me imagino, bueno, bueno, dudo que tenga mucho tiempo, pero algún pleno habrá visto usted por la tele, ¿no? Alguno habrá visto... ¿Alguno visto? O a ratos. Alguno he visto, sí. Y entonces cuando está en el pleno, ya casi que vamos a acabar con esto, eh, ¿no le preocupa usted o le preocupa la imagen que se está dando al vecino Y dice, bueno, estoy yo aquí con esta cantidad de problemas y estos señores ahí discutiendo por cosas que son tonterías. No sé. Sí, que puedo... Eso tiene que ver con lo que usted dice a la hora de no respetar los turnos, sí. la puesta en imagen, todo eso. Bueno, pues que creas que no es lo que se está trasladando a los vecinos, ¿no? Sí, hombre, puede entender a determinados vecinos que ante una situación de grave crisis económica y con dificultades a llegar de mes, a, con dificultades para llegar a final de mes, les parezca <laughs> baladía alguno de los temas que tratamos en el pleno, pero insisto, todos los temas tienen su importancia y, por ejemplo, aprobar como aprobamos en el pleno de ayer una moción de apoyo al sector del taxi tiene la importancia en el sector del taxi, entiendo que para un amaquero o para un vecino que va a asuntos sociales le da igual lo que ocurra con los taxis, pero tenemos... Que... Cada uno lo suyo, claro. Pero tenemos que ser Para solidarios todo. y generosos y comprensivos, ¿no? Estamos intentando sacar adelante un municipio. Y hoy hablo de tu calle, pero mañana hablaré de la calle de enfrente. Y, y ahí tienen que entenderlo todo. Lo que el yo, ayuntamiento ¿no? es la casa de todos. Efectivamente. Entonces, bueno, es como el que tiene un padre familia, ¿no? Todos sus hijos son igual de importantes. A ver, ¿qué dedo le ¿Qué Que de la mano los cortamos sin que nos duela, ¿no? Alcalde, que en estos días se cumplen los 100 días esos llamados de gobierno. Mm. Y bueno, pues ya se le ha puesto usted un poco cara de alcalde. Sí, hay que decirlo, para <laughs> mí también un poco la licencia. ¿Cómo sería la valoración de eso? Hombre, yo sé que tantas cosas que se han hecho en te este 100 días y tal, pero ¿qué destacaría? ¿Qué, ¿Cuál sería su valoración? Eh, bueno, hemos hecho muchas pequeñas cosas eh, que se podían hacer sin tirar de un presupuesto. Porque la realidad es que cuando llegamos nos encontramos un presupuesto agotado. Ahora, para los asuntos... A ver, alcalde, le hago usted una parada y pues yo se lo ruego porque quiero empatizar al máximo con los televidentes. Cuando decimos que no hemos encontrado un presupuesto agotado, ¿quiere decir? Pues que no tenemos crédito para pagar, por ejemplo, a proveedores. Es decir, que lo que se tenía que haber gastado en 12 meses se ha gastado, se ha gastado en cuánto tiempo? En los cinco primeros meses del año, o sea, antes de finalizar la legislatura, ¿no? Entonces la situación que nos vemos ahora pues es muy complicada. Eh... Uno de los problemas que hemos tenido este verano ha sido la limpieza. Yo no lo escondo, no lo niego. Me hubiera gustado un municipio mucho más limpio, con muchos más recursos y muchos más medios para que nuestras calles luciesen como tienen que lucir. Pero yo no puedo pedirle a una empresa como la de Basura que me aumente los servicios cuando le debemos casi 6, 7 millones de euros y cuando no se le han pagado las facturas en los últimos 10 meses. Entonces, yo ahí achaco una falta de responsabilidad del anterior gobierno municipal. Entiendo que esas cosas no pueden ocurrir. Pero bueno, dicho esto, hemos intentado hacer muchas pequeñas cosas que al final han dado sus frutos. Lo que le pido a, los, a mis vecinos es que tengan la paciencia para valorar dentro de un año y que vean con un presupuesto nuevo lo que somos capaces de hacer, porque la gestión se va a notar. Dicho esto, hemos aumentado la participación, hemos aumentado la transparencia. A pesar de que el Partido Popular eh, insiste en que este gobierno no es nada transparente, yo invito a los vecinos a que entren en la página web del Ayuntamiento y vean los plenos municipales, que hasta ahora no se podían ver. Eh, les invito a consultar mi nómina, les invito a ver mi agenda, les invito a ver las actas de los plenos, eh, las actas de la Junta de Gobierno, todo eso está en la página web del Ayuntamiento. Pero en más, de aquí a una semana vamos a presentar el portal de transparencia de la página web del Ayuntamiento. Estamos dando participación en esas empresas municipales donde antes solo estaban los miembros del equipo de gobierno, ahora hay un miembro de cada partido político. Yo creo, aunque el Partido Popular diga, y soy consciente de que la transparencia puede ir a más y de que aún nos queda mucho camino que recorrer, pero en estos 100 días hemos sido mucho más transparentes que ha sido el Partido Popular en los últimos tres años. Y eso es evidente. Evidente como que la gente lo puede consultar en, en Internet o ir al ayuntamiento. Porque el otro día me decía alguien, ya, pero es que yo quiero ver tal. Y, y le trataba de explicar a través de una red social que técnicamente era imposible subir tal contrato. Y me ofrecí y le dije, mira, te vienes al ayuntamiento ¿Y, yo te y te lo enseño. Me dijo, no, no quiero subir al ayuntamiento, no puedo perder la mañana en que me enseñes un contrato. Le dije, bueno, bajo al arroyo y te lo enseño. No, no voy a ir, la transparencia, de, mira, ya llega un momento que, que creo que lo que no quiere, eh, que lo de la transparencia es la excusa para criticarme, porque realmente sí estamos dando paso hacia la transparencia. Hay, claro, son tácticas y lo que pasa es claro, que cuando es un vecino en un modo individual... ...el hecho de que ya usted se preste a llevárselo al centro del arroyo... ...yo le voy a decir una <laughs> bueno, cosa, porque... <laughs> alcalde, yo tengo ya unos años... ...hombre, todavía me queda mucho para jubilarme, algo mayor que usted... ...pero llevo un montón de años haciendo política municipal... ...y eso yo nunca lo había oído, ¿no? así que un alcalde se preste... ...a lo mejor es un a... poco no no, atrevido, ...no, no, 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 no. Lo, vamos a ver, quizás los tiempos están cambiando... ...sí, pero es que cuando uno no tiene nada que esconder... ...pero, pero, pero si, lo, vamos, si no es que se lo esté criticando... ...lo que le quiero decir que me parece algo singular... Mm. ...que un alcalde se preste a un vecino... A ...coger un documento y llevárselo al centro de la ciudad... ...para que lo vea... Mira, ...es que yo te lo llevo... Sí. ...es que te lo llevo a la puerta de tu casa... Sí. ...y me dijo el vecino que no... ...bueno yo no estoy diciendo... ...yo no estoy... ...vamos a ver que tampoco estoy criticando al vecino... ...sino que quiero decir... Que bueno, que no lo había visto nunca, que será que hay cosas que están la, Bueno, nosotros co, lo, La forma de gobernar están cambiando, quizás... Hombre, los políticos tenemos un reto en este siglo XXI y en esta legislatura en concreto, y es que tenemos que recuperar la confianza de los ciudadanos. Yo siempre recuerdo que las últimas elecciones municipales en Meraldadena fue a votar solo un 49% del censo de votantes. O sea, un 51%. La mayoría de la gente que tenía que se votar quedó se casa. quedó en casa. O sea, quien realmente ganó las elecciones fue la abstención. Yo, mi, mi meta, eh, mi mayor reto... Es intentar que en 2019 vaya a votar un 60 o un 70% de la población. Que Entonces, la gente se anime. La única forma de animarla es, es, convencerlas, es convencerlas. Alcalde, en estos 100 días eh, me imagino que habrá hablado usted ya y recibido y dado algún rayo de luz, de esperanza, de Siempre, atención, oír a un buen número de vecinos, ¿no? Digo yo. Sí, además era una de las quejas que más tenían los vecinos eh, con la anterior corporación y era que pedían cita y no se les atendía. Eh, yo estoy recibiendo una media de 10 vecinos diarios, no, no exagero, eh, además de hacer gestión y de intentar estar en los sitios. Me gustaría, evidentemente, estar más en la calle, pero si tengo que recibir a la gente en la alcaldía, no puedo estar en los dos sitios. Y tengo una lista muy grande de vecinos, todos, pues, unos con unos problemas, otros con otros, e intentamos, no solo vecinos, en eh, empresas, eh, intermediarios, eh, asociaciones, colectivos, que quieren entrevistarse con el alcalde y estoy poniendo todo lo que puedo y más para intentar atender a todo el mundo les pido compresión si tarda dos tres semanas no tener esa cita eh, ayer mismo me llamó una señora que tenía un problema muy grave y le dije ayer no antes de ayer le dije mira eh, no tengo agenda hasta dentro de una semana y media pero es que no puedo esperar 20 de mañana antes del pleno y la recibí antes del pleno. Lo que pasa es que quizá tampoco la puedo atender como a usted le gustaría. Bueno, pero es que muchos de los problemas eh, son problemas generales que tiene la mayoría de la sociedad. Entonces la solución que le puedo dar a una persona es la misma que le puedo dar a otra. Entonces yo. Alcalde cuál es la, la la que bueno queja no qué es lo que más suelen pedir. ...si sí se puede pedir, ¿eh? ...no, hombre sí, lo, sí, que, sí. lo que son. Bueno mira son muchas quejas sobre suciedad, sobre limpieza, sobre gente que no respeta las ordenanzas municipales. Y gente con muchos problemas de empleo. Trabajo. Trabajo. Trabajo es el problema más grande que tenemos en Belal madera Entonces, la solución que le pueda dar a alguien respecto al empleo es la que le puede dar a todos los vecinos que están buscando empleo. La solución de una calle que está sucia, si me vienen 10 vecinos, me vienen por separado, a todos les voy a dar la misma solución. Con lo cual, a lo mejor no le puedo atender a todos una hora, pero intento. Mira, que vengo de calle tal, así, ah, mira, ayer mismo estuve hablando con el concejal de esto y estuvo otro vecino tuyo. Vamos a hacer esto. Y la persona se va tranquila porque la ha recibido y porque, es más, en el último pleno y invita a la gente para que lo vea que saldrá en vuestro este fin de semana sí. este fin de semana hay una señora que viene al pleno porque lleva esperando una semana una cita y no se la da una semana eh y la y le he abordado allí en el pleno he abordado no, allí de usted. que no sé qué por favor tal y yo dije mira por favor vamos a mantener el orden en el pleno yo me quedo después del pleno y la atiendo termino el pleno estuve con ella 15 minutos hablando la mujer se fue tranquila no puedo hacerlo con todo el mundo pero intento que las citas que fluyan que vayan rápido que no y que la gente se sienta ...sobre todo escuchada y atendida. Eh, alcalde, eh, claro, es que el, el día tiene 24 horas, ¿verdad? <laughs> es que no tiene más. Esto no se lo esperaba usted, ¿verdad?, de esta manera, ¿verdad? ¿Se lo imaginaba alguna vez que era Bueno, así? sabía que, que íbamos a trabajar muy duro. No, 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 un momento, un momento, alcalde. Digo como alcalde, sí, el, el tener que estar en tanto sitio... ...el tener que saber de tantas cosas, el tener que ser casi como un chicle... Bueno, ¿se lo imaginaba usted así? <coughs> vamos a ver, eh, sustancialmente eh, no he intentado que no me cambie mucho la vida en los hábitos. Pero yo he trabajado muchas horas siempre. Yo trabajaba en la empresa privada, me iba por la mañana, me iba por la tarde. Trabajador trabajado rentable. Sí, es, es cierto es cierto que a lo mejor pues antes tenía tiempo de estar en casa a dos horas y media con mi familia y, y ahora solo puedo estar una hora y media. Pero bueno, es cierto que antes llegaba a casa después de trabajar y me sentaba a ver la televisión. O a tomar una copa de vino con mi mujer tranquilamente, y ahora me tengo que poner con las redes sociales. Entiendo que también tengo más responsabilidad y que la gente espera mucho más de uno de lo que esperaba mi anterior jefe en la empresa privada. Pero no me pesa trabajar, al contrario, soy feliz trabajando. Y nunca me he mirado en términos económicos. Soy feliz eh, llegando al final del día y sintiéndome realizado. Y para eso hay que trabajar. Hombre, en términos económicos no, pero al final siempre hay que pagar la luz. Bueno, toda la familia. por eso le quiero decir, hombre, eso no... que a uno le puede encantar su trabajo, pero claro, claro que al final de mes claro, me encanta mi trabajo, pero que la luna tengo eso que pagar. Con los concejales y, la claro, y las personas y La vida misma, la, la vida baja. Alcalde, que volvemos al tema de. Vuelve a la palestra informativa, el tema del acceso al kilómetro 222. Y es que este miércoles estuvieron. Pues, eh, bueno, pues la diputada nacional, Celia Villalobos, sí. con Carolina España y la portavoz del Partido Popular, o presidenta del Partido Popular, Paloma García Garabez, sobre el tema del las y es que parece que ya hay fechas para empezar, dicen, se sí. ha publicado así, y bueno, pues que en octubre se licitan los trabajos, eh, que se espera que antes de final de año comiencen, y que usted, pues, está en los medios, vamos, no es que yo me lo invente, está que en soy el periódico y que me Bueno, el usted que yo... bueno pues lo igual usted lo es, eso ya es problema de usted, que está usted entorpeciendo sí. todo el trabajo. Y que usted miente. Vamos a ver, esto es el día de la marmota. El día de la marmota. porque... Esto es política y una partida de ajedrez. Entonces, <laughs> Totalmente. Usted tendrá que ver, demostrar se, lo se, que. se da la circunstancia que justo en febrero de este mismo año. A, a dos meses de unas elecciones. entonces eran las municipales. también el Partido Popular dijo que las obras iban a empezar antes de las elecciones. y estaba asegurado el presupuesto y estaba todo en marcha. Ahora, otra vez, a dos meses de unas elecciones, pero esta vez son las generales. El Partido Popular vuelve a insistir en que está todo en marcha, el proyecto se empezará antes de final de año. En fin, yo, permíteme que sea escéptico en ese sentido, yo ya esto del PP me suena a Pero bueno, al, alcalde, ha venido una diputada a decirlo, al sí, ¿eh? Sí, pero a ver, este papel que tengo aquí, si, si lo puede enfocar a la cámara, que lo he traído además, es una respuesta del Gobierno de la Nación, del Gobierno de Mariano Rajoy. Una respuesta en el Congreso de los Diputados a una pregunta de un diputado socialista por Málaga, Miguel Ángel Heredia, que pregunta... ¿Qué cantidad del presupuesto se ha invertido hasta ahora? Esta pregunta además es del 30 de julio. ¿Hasta ahora se ha invertido en eh, la infraestructura de los nuevos accesos a Benalmádena? Y la respuesta del gobierno dice algo así como la remodelación del enlace de Benalmádena este, del tramo libre de peaje de la autopista de la Costa del Sol, AP7, ha ascendido a 21.749 euros. ¿Esto es lo que se ha invertido hasta ahora? en los accesos del kilómetro 222. Que posiblemente tengan intención de invertir bastante más, pues mira, la obra son 17, 19 millones de euros lo que va a costar y en los presupuestos generales del año 2016 aparecen 2 millones de euros. Cantidad a todas luces insuficiente. Pero es más, yo no he mentido porque me estoy refiriendo a una respuesta que el propio Gobierno de la Nación dio en sede parlamentaria. Pero es más, nosotros desde que hemos llegado hemos aprobado una moción en pleno. He, hemos registrado enmiendas a los presupuestos generales del Estado pidiendo que se incluyan las cantidades necesarias de dinero, las partidas necesarias para acometer esa infraestructura. Hemos pedido cita con el Ministerio de Economía y Hacienda, con el ministro Montoro, para presionar y para que se incluya dinero en esos presupuestos generales del Estado. Hemos pedido cita con la Secretaría de Estado de Infraestructura. Hemos tenido la mano al Partido Popular para juntos ir a Madrid y reclamar que se construya de una vez por todas esa infraestructura. Yo creo que no he estado poniendo palos en la rueda, creo que he estado intentando, como alcalde de un municipio que necesita una infraestructura, dar la cara y liderar que de alguna forma se empiece esa infraestructura en Benalmadena. Ahora, dicho esto, ojalá sea verdad, ojalá se empiece antes de final de año. Nadie más que yo se va a arreglar, se, se va a alegrar de este, de este tema. Pero entiendo que vuelva a ser el Día de la Marmota, que faltan dos meses para unas elecciones y que nos vuelvan a vender humo. Entonces entendemos que lo único tangible que usted tiene o que tenemos es ese documento, ¿no? Bueno, ese documento lo que dice es que el Gobierno de la Nación, hasta el día de hoy, hasta el 30 de julio, se ha gastado 21.000 euros los accesos a, eh, por el kilómetro 22 a Benalmádena. Si a partir de ahora gasta algo más, pues habrá que ver en los próximos años. Pero los 19 millones para la infraestructura no los tienen. Pero lo que, no, que quiere decir, alcalde, que, que quizás uno se basa en la documentación que le llega a uno, ¿no? Que, lo, que uno, como aquel que dice, yo. Veo, creo en lo que veo, ¿no? Si algo he aprendido en la política en los últimos años y lo he aprendido además del Partido Popular, es a no vender la piel del oso antes de cazarlo, que es algo que ellos han hecho. Entonces, pues sí. Yo me, me, me baso, me baso en documentos. Tengo documentos y, y lo que tengo es lo que le enseño a los vecinos. Y además se pueden bajar los vecinos este documento de la red social de Facebook que lo tengo puesto. Pero no voy a vender la piel del oso ni antes de cazarlo, ni voy a engañar a, a, a mis vecinos en este asunto. ...entonces lo que, ojalá, ojalá sea verdad, ojalá sea verdad. Ahí están los documentos, bueno... Eh, eh, lo, lo enseño una vez más, lo enseño una vez más para que lo, para que lo vean, 21.747 euros. Yo que, lo que pretendo, que vamos, yo no sé si usted tendrá razón o tendrá razón ellos, eso el tiempo lo va a decir, lo que quiero decir que hasta ahora la documentación que usted le llega es esta, no hay otra. Sí, bueno, hay un documento también que en su día presentó Paloma García donde decía que se daba luz verde a la construcción de los accesos, pero ese documento, ni en el Ayuntamiento de Belalmádena hay ningún tipo de proyecto, ni nada por el estilo, entonces lo que tenemos, vuelvo a insistir, es este documento, es lo que tengo en mis manos, no tengo otra cosa. Pero es que ocurre algo parecido con el puerto deportivo, con el puerto deportivo me está diciendo el Partido Popular que siga adelante con la ampliación del puerto deportivo, yo tengo aquí ya el documento de la Junta de Andalucía, además eh, de 26 de enero de 2012, que llega al Ayuntamiento de Benalmádena el 24 de febrero de... No, perdón, esto del 26 de enero... No, 31 de marzo, la resolución 31 de marzo de 2014, este documento 26 de enero de 2015, perdón, 26 de enero de 2015, y llega al Ayuntamiento de Benalmádena el 24 de febrero de 2015. Y el documento lo que dice es que perdemos, que, desiste, que, que eh, eh, por decirlo de alguna manera, que se desestima la petición del Ayuntamiento de Benalmádena de prorrogar la concesión administrativa para la ampliación del puerto deportivo. Y se desestima porque no se ha presentado un proyecto en tres años. Entonces, pedirme ahora que continúe con esa ampliación cuando ni tenemos proyectos. El documento de impacto medioambiental termina, caduca en septiembre de 2016 y encima no tenemos concesión, me parece ridículo y me parece faltar, además engañar a los vecinos. Pero es que lo más triste es que, a pesar de tener estos, estos documentos, la señora Paloma García Gálvez me hace un monólogo en el último pleno insistiéndome en que tengo que seguir adelante con la ampliación del puerto deportivo y viendo que le enseña la documentación y que no tenía nada que hacer me dice claro es que la Junta de Andalucía la que me ha impedido y empieza a tirar balones fuera echarle la culpa a uno y a otro y eso lo que hace es esconder un poco pues esa dejadez o esa desidia en su acción de gobierno ¿no? yo me baso siempre en documentos ¿eh? eso lo tengo clarísimo que el tiempo dirá el tiempo dirá efectivamente yo es que mi obligación es preguntarle a usted, y usted pues, Por eso siempre le digo que, bueno, que. Pues nos decían una cosa, nos dicen otra, el tiempo será testigo de todo lo que tenga sí. que ocurrir. En cualquier caso, estos son los documentos que, que tenemos aquí. Eh, pero es que mmm, la vida no para en, la, en los accesos, que hay más temas importantes y el tema de la comisaría, bueno, pues parece ser que, o al menos esa información me ha llegado, que va a intentar usted convencer a alguien para que sea, ¿no? Quiero decir, una visita al, a la administración vamos, que corresponde, ¿no? Vamos a intentarlo. Vamos, ...tenemos una cita ya en el Ministerio de Justicia... ...y vamos a... Eh, ...vamos al Ministerio de Interior... ...y vamos a presionar para que se construya esa comisaría... ...de Policía Nacional en Benalmádena... ...y además yo creo que, que... este verano nos hemos dado cuenta... ...de que Benalmadena carece de recursos... Eh, que la población aumenta durante los meses de verano y que la policía local es insuficiente para controlar todo lo que se nos viene encima de población, de inseguridad. Tenemos la venta ambulante, tenemos un montón de. la prostitución, somos ya una ciudad de 70.000 habitantes que los meses de verano llegamos a 200 y pico mil habitantes. ¿no? Yo creo que nos merecemos una comisaría de policía nacional. No, no creo que estemos pidiendo nada que, que, que no nos merezcamos. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a Madrid, llevamos nuestro informe, llevamos nuestras estadísticas, nuestra documentación. Vamos a pedirle al gobierno de la nación que vuelva a valorar y a retomar la posibilidad de construir una comisaría de policía nacional en Veralmádena, que es que es necesario. ¿Se diría el ayuntamiento de los terrenos, no? ¿Y esto se sabe? Evidentemente. Si pues sabe... sí, sí, esa es la, la fórmula. Pues, ¿Pero hay algunos ya previstos o es lo mismo de antes? O... Tenemos el mismo terreno de antes y tenemos alguna que otra infraestructura, pero permíteme que sea con esto bastante... Si algo Yo, aprendido, a no la vender, obligación de preguntar a, y usted no, la prudencia de contestar o no contestar. no vender la piel del oso antes de cazarlo. Vamos, bueno, por partes. Alcalde, algo bueno más amable en cuanto a que es una función social, solidaria, y no es amable en cuanto a que es un gran problema. Me refiero, bueno, pues... Eh, hace poco el décimo aniversario sí. del Centro de cuidados paliativos de Cudeca y el día de la Alzheimer, esas jornadas que se han llevado a cabo y que el alcalde bueno pues como porque claro, son dos en este caso instituciones o dos colectivos, ¿no? que están en Benalmádena, porque Cudeca sí se proyecta para toda la provincia de Málaga, ¿no? pero está en Benalmádena y eso que quieras que no pues te condiciona le condiciono usted un poco como alcalde porque son de Benalmádena, ¿no? De Benalmádena y para toda la provincia. Y en el tema de, bueno, pues el día 21 fue el Día Internacional del Alzheimer y AFAP, con Maricruz a su vaga la cabeza, bueno, pues cada año organiza unas jornadas y nos recuerda y nos conciencia y nos implica. Y hubo una frase de usted el otro día que, como hago el informativo, pues me llamó la atención. No hay nada que haga más daño que perder nuestros que perder nuestros propios recuerdos. Le quedó aquello muy poético, sí, muy eh... triste, pero es una verdad, ¿no? Sí, es la verdad. Yo creo que somos lo que somos porque nos aferramos a nuestros recuerdos, ¿no? El día que los perdamos no sabremos quiénes somos. Entonces, creo que es una enfermedad bastante dura. Yo mi propio tengo familiares que mi abuelo Alzheimer? precisamente falleció de Alzheimer, ¿no? Y recuerdo los últimos años de su enfermedad y eran bastante dolorosos. Quizás para el enfermo porque no sabe quién es pero también para las familias y, y todos los familiar. cuidadores que hay alrededor. Evidentemente, yo eh, tengo que decir que la labor que realiza FAP es encomiable, que tiene una gran presidenta, en Maricruz Azuaga, a la cabeza con un gran equipo de personas trabajando a diario por ayudar a todas estas familias que sufren la enfermedad y a todos los enfermos para que esa enfermedad no se desarrolle. Insisto, hay que invertir más desde las administraciones en la prevención y en la investigación para eh, reducir las personas con... Que, que puedan tener esa enfermedad, que puedan padecerla. Y bueno, lo que pide AFAP es más socios, más medios, más ayuda. Entonces, bueno, un llamamiento a los vecinos. Yo voy a estar en todo lo que ellos necesiten. Y desde aquí se lo digo que tiren de mí porque, bueno, representa a todos los vecinos y ahí hay que estar. Ahí hay que estar. Y, y, con, hay... y con CUDECA, pues igual. CUDECA eh, es verdad que, que es referente en cuanto a eh, los cuidados paliativos contra el cáncer, que además tenemos la suerte de que su centro también. está en Veralmádena... Eh, yo como alcalde soy patrono de la fundación siempre todos los alcaldes han sido patronos de la fundación Cudeca y bueno de su labor qué puedo decir pues que también que ayudan ayudan a, a dar vida a los últimos días de los enfermos. ¿no? Entonces, pues lo mismo, están pidiendo socios y, y bueno, y que a veces aportando muy poquito, por, granito a granito, eh, se pueden hacer muchas cosas. Yo me quedo con una frase, hablando de frase, que dijo John Hunt, la fundadora de CUDECA, el día del décimo aniversario, y era algo así como hace más el que quiere que el que puede, ¿no? Eh, si ponemos la voluntad por delante conseguiremos las cosas. ¿no? Entonces, bueno, evidentemente hace falta medios económicos pero todos podemos aportar algo, si no se puede contribuir económicamente podemos ir y ayudar, echar una mano en las tiendas que tienen, tanto en AFAP como en CUDECA, y desde aquí pedirle a mis vecinos que, que, colaboren. que colaboren. Alcalde, estamos casi concluyendo, y con el tema de AFAP, eh, que yo sé que Maricruz está ahí muy encima, esta mujer, y bueno, ya se conoce a la gente, y uno pues se implica en la medida que puede, pues hablando con usted y motivándole y haciendo un llamamiento aquí para que todos colaboren, que tienen un terreno municipal. Sí, lo sé. ¿eh? Y que, bueno, pues que algún día habrá que levantar ahí ladrillos y hacer algo. Efectivamente. Un reto lo sé, importante. Lo ¿eh? sé y me hago cargo de ello, ¿eh? me, me, me hago, hago cargo, cargo de... de ello y es... ojalá, bueno, ojalá, claro. más pronto que tarde, podamos ver algo. una realidad ahí. Eh, en esto también se lo decía a Maricruz el otro día, eh, porque ella me decía, me intentaba animar para... Eh, presupuestos, gobiernos, buscar, buscar, buscar de donde sea, ¿no? De yo igualmente le intentaba dar soluciones en otro sentido, también eh, buscando inversiones público-privadas, ¿no? Eh, y ella me decía, pero no sé qué, tal. Y decía, Mira Maricruz, si quieres te digo lo que quieres escuchar, pero al final te voy a engañar. Y prefiero que me tengas porque no te digo, por una persona que no te dice lo que quieres escuchar, a que luego dentro de dos años me digas que soy un mentiroso. Hay que entender también la realidad en la que atraviesa el Ayuntamiento de Benalmádena con la situación presupuestaria, una deuda que alcanza los 126 millones de euros entre bancos, administraciones y proveedores y con un presupuesto metido en un plan de ajuste con deudas a empresas, que eh, a particulares, a autónomos, a empresas municipales dentro de todo ese mare magnum a ver qué podemos hacer bueno en cualquier... yo la sensibilidad empatizo con ella perfectamente sé es lo, lo que están pasando y hombre voy a hacer todo lo posible evidentemente pero no 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 quiero engañar a nadie pero usted como viene de la empresa privada pues le das a la cabeza para pensar forma y maneras y fórmulas. Sí, Le decía, sí. bueno, pues si no se puede la administración, a ver de qué forma contar claro. una inversión privada aquí. Yo el coincido, caso es sacarlo, ¿no? Yo coincido con ella en que lo más importante ahora mismo es sacar esa estructura adelante. Adelante. Esa cimentación esa estructura. Y una vez salido de ahí va a ser más fácil obtener el resto de fondos. De hecho, lo, lo voy a adelantar aquí y a lo mejor no sé si lo va a salir algo... No sé si va a salir algo, no. Eh, tenemos una cita aproximadamente con la delegada de salud de la Junta de Andalucía. A la nueva. Delegada de salud y de asuntos sociales. Entonces, bueno, nosotros vamos a plantear el tema. ¿Y no se puede y rascar algo, ¿no? Dicho coloquialmente. Hombre, el que no llora no mama. Esto siempre bueno sí. pues quedamos con esa frases muy de la muy, calle. Muy eh. bien. Eh, alcalde, que bueno, pues que como siempre, un placer, que muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Paco. Que no se olvide usted de su familia, hombre. Muchas eh. gracias. No y, y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y a ustedes señores pues muchísimas gracias. ¿Saben? Aparecemos los viernes se repite durante el fin de semana y volveremos el próximo viernes. Gracias.